Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Los romances y escándalos de Loret de Mola durante su programa en Televisa. El periodista Carlos Loret de Mola durante los años que estuvo trabajando en el noticiero de Televisa tuvo algunos momentos muy incómodos, incluso se vio involucrado con una de las exconductoras. La inesperada salida del periodista Carlos Loret de Mola ha causado revuelo en las redes sociales, pues durante varios años de estar al aire con su noticiero, tal parece que ha decidido terminar su relación laboral con Televisa. Tras 18 años de estar en Televisa, el conductor anunció su salida de la empresa de San Ángel, pues como recordamos siempre brindaba información a las familias mexicanas sobre los hechos más relevantes en el país mediante su programa Despierta con Loret. Recordamos que la presencia del conductor tuvo momentos inesperados y fue el blanco de muchas críticas, debido al romance que una famosa revista de espectáculos dio a conocer, pues él y Laura G. fueron captados en una cabaña, ambos tuvieron un encuentro amoroso. Cabe mencionar que Loret de Mola y la presentadora fueron compañeros de trabajo durante el programa Primero Noticias. Este escándalo causó revuelo en las redes sociales, pues habían especulado que el conductor tuvo un romance con la ex conductora de Televisa a pesar de que él estaba casado. Pese a los fuertes rumores, la conductora aseguró que son solo mentiras, pues ella sí estaba en el lugar junto con todo el equipo del noticiero. Otro de los momentos incómodos para el periodista fue la detención de Florence Cassés, pues habían mencionado que el conductor sabía que su captura fue solo un montaje, pues aquel momento se transmitió completamente en vivo. Ante este escándalo, Carlos Loret de Mola aclaró lo sucedido, mencionando que el 9 de diciembre de 2005, luego de transmitir la captura de Cassés, confesó que supo que era un montaje, pues había sido detenida un día antes y la autoridad simuló la captura. Suscríbete para más videos.